Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de febrero de 2024. Abascal ha estado en Galicia, ha hablado del campo, tenemos que hablar también del varapalo que le ha dado la Junta Electoral a Pedro Sánchez por aprovechar la campaña en Galicia para anunciar que va a hacer una mayor inversión, con lo cual está intentando viciar los resultados electorales. Tenemos que hablar también del hijo de Mújica que ha criticado, ya sabéis que es un histórico del PSOE, asesinado por la banda terrorista ETA ha criticado a Pedro Sánchez, tenemos que hablar también de la buena vida que se pegan los directivos de Radio Televisión Española, hablaremos también de el fiscal de tsunami que va a ser ascendido después de que criticara al juez García Castellón, para nada tenemos que pensar en aquella frase, de, ¿de quién depende la fiscalía, de quién depende? Pues ya está, ni para nada pensemos que es un favor político, seguro que ya contemplaban ascenderle y que es toda una feliz coincidencia de esas que ocurren con tanta frecuencia en España. En política internacional hablaremos de las elecciones de El Salvador, donde Bukele parte como favorito. Hablaremos también de las políticas de Javier Milei que ya van dando resultados. Y luego hablaremos de economía con tres noticias. Teresa Rivera ha decidido que va a llevar agua a Cataluña en barco. Sí. Eso del Plan Hidrológico Nacional es una cosa de fachas. No se contempla hacer infraestructura hidrológica, no se contempla. ¿Hacer algún pantano, algún trasvase, diques, acequias, azudes? No, aquí esas cosas no se hacen. Mejor utilizamos barcos que no contaminan, que funcionan con pedos de Greta para llevar el agua hasta eh, Cataluña. Tenemos que hablar también de un gráfico que desmiente los supuestos buenos datos de Yolanda Díaz y hablaremos también de cómo Sánchez plantea subir el salario mínimo interprofesional una vez más, a pesar de que las anteriores subidas de salario mínimo interprofesional han contribuido tanto a desacelerar la creación de empleo como a aumentar el número de despidos. Empezaremos por la asistencia de Santiago Abascal a, a Galicia. He de decir que me gusta bastante su camisa, si la veo me la compro. Abascal defiende a los agricultores y critica a los políticos gallegos por no apoyarlos en Bruselas. Bueno, esto lo tenéis más desarrollado en un vídeo en el cual se habla de las políticas de suicidio económico que están aplicando en el, en el campo. Es este de, de aquí hartos. El campo español se suma a las protestas contra la Agenda 2030. Eh, este justo que está aquí. Hay también un vídeo de, de Mar Vidal donde habla de lo que reivindican los agricultores. Básicamente es una protesta que iría por la decisión de cambiar la política agraria común, el PAC, para que parte de las tierras dejen de ser productivas y también para fomentar la rotación, es decir, como la edad media. Que los acord... lo habréis estudiado. Lo de. Los romanos rotaban el cultivo tres veces. Pero luego en la Edad Media hubo una, re... una... una revolución. Y se pasó al de cinco. Bueno, lo de. El Trienal. Que primero se plantaba remolacha. Y luego se plantaba trigo. Y luego se plantaba legumbre. Pues hay que volver a eso. Porque. ¿Para qué utilizar productos que te permitan aumentar tu producción? Como en otros países. Aquí vamos a volver al medievo. Y también porque querían meterle subirle los impuestos al combustible que emplean para la maquinaria agrícola y aumentar la burocracia para la propia maquinaria pesada, con lo cual si ya había mucho intervencionismo contra el campo en Europa, pues ahora va a haberlo más. Y luego la crítica también a lo que se refiere a Bascal es que tanto el PP como el PSOE, entiéndase los socialdemócratas y el Partido Popular Europeo, votan siempre de la mano y votan lo mismo y casi siempre son políticas de la Agenda 2030 que atentan contra los intereses del campo. Y cuando hablo del campo me refiero también a la pesca, no solo a los agricultores y a, y a los ganaderos, porque los pescadores también están bastante en una situación límite. Santiago Bascal se ha acordado especialmente de la gente del mar y el campo en el primer sábado de la campaña gallega. Ha lamentado que el sector primario y el secundario estén heridos de muerte y ha denunciado que los que en el Parlamento gallego y el Gobierno autonómico dicen defender el campo, la pesca y la industria, en Bruselas votan otra cosa. El sector primario y el sector secundario son fundamentales para Galicia, como también lo es el turismo, pero el sector primario y el secundario están heridos de muerte, ha señalado ante los medios de comunicación. Bueno, no solo es que estén heridos de muerte, es que en España hay más funcionarios que personas trabajando en todo el sector secundario. No os hablo de, de una industria concreta, no, no. Toda la industria, todo el sector secundario en España genera menos puestos de trabajo que los, que los funcionarios. Y aquí hay que decir que a finales de los 70 España era uno de los países con más personas dedicadas al, al sector industrial en promedio. Lo que pasa es que cuando se inicia la transición... Felipe González, lo que hace es desmantelar la industria. Sí que es verdad que hay aspectos de la industria española que estaban obsoletos, pero que estuviesen obsoletos no implica que hubiese que desmantelarlo. Se podía haber modernizado. Digo yo, o sea, si tienes entre la opción de cerrar las fábricas o dar algún tipo de ayuda, alguna excepción fiscal para quien compre maquinaria más sofisticada o robotiz y tal, pues hombre, yo creo que la segunda opción siempre va a ser más interesante por todo el empleo que se estaba generando. Hay añadido que durante la jornada pudo comprobar en el ámbito de la pesca, pero también se está demostrando estos días con el levantamiento de la gente del campo por los impuestos, las trabas burocráticas, la competencia desleal, por las cuotas y por las restricciones verdes. Para mí lo de la competencia desleal es el punto más importante, porque la competencia desleal en Europa tiene un efecto que no se ve en otros países, que es que la, la, el palo en la rueda te lo está metiendo el Estado. Es decir, Tú firmas acu acuerdos de, de libre mercado que están bien, si se hacen bien, pero los haces con países que emplean todo tipo de pesticidas, todo tipo de herbicidas, todo tipo de abonos, que en Europa es prohibido porque no son aptos para el consumo humano. Es decir, estás poniéndole una dificultad a tu campo que no les permites emplear todo lo que está a su disposición, pero es que al mismo tiempo tú estás emitiendo productos que supuestamente son de mala calidad en el mercado europeo, con lo cual también hay un agravio para los consumidores. Entonces, acuerdos de libre mercado sí, siempre y cuando todos puedan competir con las mismas reglas, no cuando tú estás haciéndole daño a, a tus propios trabajadores y a tus propios empresarios. Abascal también se ha referido a la crisis del sector secundario de la industria que afecta a Galicia. Acaba de cerrarse la central térmica de Meirama, que es un gravísimo daño a la economía local. Realmente el tema este es especialmente sangrante. Yo tenía guardada una noticia que lo utilizaré para otro vídeo que es sobre el tema de del cierre de las nucleares. No sé hasta qué punto la gente es consciente de lo que va a suponer quitar toda, toda la, la producción de energía de combustible fósil y nuclear para ir a un mix que depende únicamente de, de las energéticas. Pero estaríamos hablando de, de cortes de luz, estaríamos hablando de facturas de la luz mucho más caras, estaríamos hablando de que va a repercutir en el precio absolutamente todo. Se puede hablar tranquilamente de suicidio económico. Y luego aparte estamos viendo que muchas empresas se van de España, pero es que el precio de la energía es algo que las empresas estudian. Si tú puedes poner una fábrica en Valencia, que tienes al lado el puerto, o en Tánger, Marruecos, que también tienes al lado el puerto, y resulta que en Tánger es mucho más barata la electricidad, pues hombre, a lo mejor la pones en Tánger. En Bruselas votan en esa coalición que ya reconocen tener con el PSOE y con los verdes. Los verdes sería el equivalente a sumar. Por lo tanto, ha incidido en que ellos van a defender lo mismo en la Cámara Gallega que en Bruselas. No es que lo quieran defender, es que lo tienen que defender, porque es que las directrices de la Unión Europea acaban siendo legislación en España. Que esto es... Por eso yo siempre lo digo, que es que nos tomamos a pitorreo las elecciones europeas y son muy importantes. ¿Se que ir a votar. Eso de son las europeas, me quedo en casa. No, no. De hecho, son hasta más importantes que las españolas, porque parte de la soberanía la hemos delegado en un ente supranacional como es la Unión Europea. varapalo de la Junta Electoral a Sánchez por su falta de neutralidad política al anunciar inversiones en campaña. Esto es lo que os comentaba antes. Básicamente, lo que estaría, lo que vendría a decir. El... Iba a insultar, pero no, no hay que insultar. Lo que iba a decir es que Sánchez estaría insinuando que si se vota Besteiro va a haber grandes inversiones en Galicia. Eh, obviamente eso no se puede hacer, es, que es adulterar el resultado electoral. La institución ha estimado los recursos presentados por Pepe y Vox contra la visita del presidente Navantia, en la que anunció una inversión de 439 millones eh, a tres semanas de las gallegas. Lo que debería hacer Navantia es dejar de tocarle los huevos a Estados Unidos, que por culpa del PSOE dejaron de venir a reparar los barcos y se destruyó mucho empleo. La Junta Electoral de Galicia golpea a Sánchez a las puertas de las elecciones gallegas la visita a la empresa pública Navanti el pasado 24 de enero anunció la construcción de un buque de aprovisionamiento para la Armada. En esa visita, Sánchez aprovechó para repasar sus hitos políticos y aseguró que la inversión en el buque será de, 3, de 439 millones y tendrá un posible impacto en el empleo de 1.800 puestos directos. Pues muy mal, eso en campaña está muy mal. Una semana después, la Junta Electoral da la razón a Pepe y Box. En concreto, las declaraciones de Sánchez son contrarias a derecho puesto que vulnera el artículo 50.2 que prohíbe de forma explícita cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos. Realmente, y esto no debería de ser así, pero lo hacen todos los políticos, no estoy excusando a Sánchez, venga por delante, yo todo lo que sea ir contra Sánchez, bienvenido sea, pero... Por honestidad intelectual, hay que reconocer que esto lamentablemente no es cosa únicamente de Sánchez. En todos los municipios, poco antes de las elecciones, inauguran rotondas, inauguran estaciones de, de autobús y tal. Que muchas veces lo que hacen además es postergar las obras, causando un, un daño a los comercios de la zona y a los vecinos para que coincidan con la campaña. Y lo van postergando, postergando, postergando y, y lo inauguran poco antes de ir a votar. Y eso se viene viendo, pero vamos. A nivel local, a nivel regional, de juntas, a nivel de, del Estado, esto es el pan de cada día porque en España tenemos poca cultura democrática. Expuestos estos motivos, el órgano electoral reprende legalmente a Sánchez. Y bueno, la visita de Sánchez a Navantia la vamos a obviar porque hay otras cosas que ver y eso la verdad que me importa bastante poco, lo que haga Sánchez... De hecho, cuanto menos sepa, el mejor. No sé si os pasa. A mí todo lo relacionado con Pedro Sánchez tiende a ponerme de mal humor. El hijo del histórico socialista Fernando Mújica acusa a Sánchez de aceptar votos a cambio de las llaves del BOE. Recordad que el padre eh, murió asesinado por la banda terrorista ETA. Entonces, es bastante significativo porque es uno de los 12 socialistas que fueron asesinados por la banda terrorista, independentista y marxista, que muchas veces nos olvidamos. De qué es de izquierdas. En el aniversario del asesinato, el dirigente socialista Rubén Mujica, que es el hijo de Fernando Mujica, considera que los pactos con los independentistas suponen un suicidio político colectivo. Sí, no. Dentro de poco sabréis por qué Sánchez quería gobernar a como de lugar. Es una información que me han facilitado. Lo enseñaré en una serie de capítulos. Se podría hablar de los seres llevados a nivel estatal, ya, ya lo veréis, porque es una información muy densa que tengo todavía que contrastar con juristas y que tengo que, que ir estudiando bien, pero ya entenderéis por qué Sánchez está haciendo lo que está haciendo, estás pendientes, ya lo anunciaré de todas formas cuando lo tenga. Ha criticado al PSOE y a su secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por pactar con ellos. Con los delincuentes pactan el Partido Socialista y su secretario general, aclarando por los suyos como si un líder espiritual se tratase, Aclamado, perdón, no aclarado. Estas palabras referenciadas eh, de las sectas dan una idea de la indignidad que viven algunos dirigentes socialistas. El comentario, el, perdón. El cementerio Donostiarra ha vivido este sábado un nuevo homenaje a una persona asesinada por ETA. Hace unos días el homenajeado era el parlamentario del PP Gregorio Ordóñez. Recordad que, su, que la tumba la, la vandalizaron. El acto que ha consistido en una ofrenda floral ante la tumba han asistido su viuda, sus tres hijos, además del ex político del PP Adolfo Suárez, el ex primer ministro francés Manuel Valls, el ex dirigente del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo, que fue despedido, bueno, despedido, purgado, y el actual secretario general de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio. También han acudido el alcalde de San Sebastián, Eneco Goya, el ex ministro del Interior José Barrio Nuevo, Yana Iribar, Viuda del Edildo nos tierra el PP asesinado por ETA. Sabemos lo que pensaba mi padre. Allí su hijo Rubén ha homenajeado al histórico socialista. Verdaderamente eh, lo que estamos viviendo con ETA y como parece que pasó hace 90.000 años, cuando pasó hace 13, y que se quiera dar carpetazo a esto como si nunca hubiese ocurrido, es una tremenda traición por parte de la sociedad española, prácticamente su conjunto hacia las víctimas de ETA. Porque aquí hay muchos que dicen, no, no pasa nada. El otro día ha salido Pachi López diciendo, es que le exigíamos a ETA que hiciese política y ahora que hace política no les queremos dejar hacer política. En referencia a Bildu. Y es para decir, mira, tú eres eh, un tipo de la peor calaña porque has llevado el ataúd de un compañero en hombros y, y estás diciendo no que hagan política. Que hagan política. Cuando condenen el terrorismo de ETA, cuando ayuden a esclarecer los más de 300 asesinatos que quedan sin resolver, que quedan perdón sin resolver, y cuando entreguen las armas, que todavía no han sido entregadas, todavía se siguen abri abriendo zulos llenos de armas. Y cuando no lleven a ningún terrorista en listas, podrán hacer política. Y pidan perdón, pero hasta que eso no pase, que no ha pasado, no pueden hacer política. No podemos hacer como, no, esto no pasó, fue un error y menos. Cuando con leyes ideológicas como la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática están continuamente intentando reabrir las heridas de la guerra para que nos desangremos. El gobierno avala que en febrero puede haber otro susto en la nómina de rentas bajas y becarios. Sé que es de economía, pero lo vamos a ver ahora porque me parece bastante significativo. Habréis notado que este mes de enero se han descontado más del IRPF. Bueno, que sepáis que hasta el año 2025, es decir, el año que viene también, van a subirnos la cotización del IRPF y dicen que es por solidaridad intergeneracional. ¿Qué pasa? ¿Que no era suficiente enfrentarnos hombres contra mujeres, gays contra heteros, blancos contra no blancos, ricos contra pobres, empresarios contra obreros que ahora también quieren enfrentar a los pensionistas con los trabajadores o cómo va? ¿Nos quieren ahora enfrentar por edades o cómo es la cosa? O si sea, no, el dinero... Estaba planteado para, para eso. Si aquí falta dinero, es que las cuentas están mal hechas. Que eso no es sostenible en el tiempo, las pensiones, porque había que haber pasado un modelo de capitalización en vez de uno de reparto, todo eso ya lo sabemos. Ahora, si de repente tienes que ajustar y subir el IRPF en enero, es que hay parte de los presupuestos generales del Estado que no se están destinando a donde se tienen que destinar, que expliquen dónde está ese dinero que expliquen en qué lo están priorizando y que no nos vengan con cuentos chinos de no, esto es para pagar las pensiones. Nadie quiere que se cometa la canallada de dejar a los jubilados sin su pensión. Pero lo que no puede ser es que nos suban los impuestos una y otra y otra vez. Si no hay dinero para las pensiones es porque ese dinero se lo han gastado en otra cosa. Punto. No se trata de defender que los pensionistas se queden sin su jubilación. Se trata de que el dinero se invierta donde se tiene que invertir. Y ya está, es que aquí esto es una tomadura de pelo constante, porque resulta que actualmente tenemos 19,3 millones de nóminas públicas contra. Eh, perdonad que lo mire. 14,3 millones de nóminas privadas, y entendemos que por ende habrá que, que, habrá que pagar bastante, pero a lo mejor lo que se debería hacer es una medida compensatoria como reducir el número de políticos, reducir el número de chiringuitos, reducir el número de apesebrados, reducir la cooperación con otros países, porque habrá que priorizar la, eh, la situación de los españoles. Eso es lo que habrá que hacer, pero no que estén continuamente elevando el IRPF. Y el asunto aquí, eh, les habréis escuchado llenarse la boca de no vamos a dejar a nadie atrás, hay que redistribuir. El asunto aquí es que las rentas bajas no están exentas de, de esta subida al IRPF. Es decir, gente que gana poco porque pensad en una persona que esté pues, con una movilidad parcial porque tenga algún tipo de, de enfermedad y que esté trabajando una media jornada. Pensad en una, una madre o un padre que tiene que tener una media jornada para dedicar tiempo a los hijos. Pensad en esos casos. No están exentos de, 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 de la subida. El gobierno sigue sin aprobar el Real Decreto que eleva el mínimo exento para el IRPF. Entonces, ¿de qué estamos aquí hablando? El próximo mes de febrero, la nómina podría traer otro nuevo susto a la mayoría de los contribuyentes, especialmente a las rentas bajas, perceptores de salario mínimo, pensionistas y becarios incorporados en la cotización de la Seguridad Social. En definitiva, ciudadanos que se han encontrado con la desagradable sorpresa de que su sueldo o prestación se han cogido en el primer mes del año. Comenté el otro día que la subida a las pensiones de, de Escriba no era una subida a las pensiones como tal. Él indexó al IPC para que automáticamente todo el mundo ascendiese de tramo y que por ende pagasen más IRPF. Porque los políticos están exentos de pagar el IRPF de las dietas, pero los jubilados tienen que pagar el IRPF de, la, de, de las jubilaciones. Entonces automáticamente subía todo el mundo de tramo y les quito más. Te lo dan por un lado, sí, pero es que luego te lo quitan por el otro. Que es que este es el, el, el truco de la. Son los trileros. Es que es trilerismo puro y duro. Te dicen, te he subido la nómina, la, la pensión. Con eso mente vas a votar. Y resulta que no, que no te lo has subido, sino que te lo quita por otro lado. En definitiva, ciudadanos que se han encontrado con la desagradable sorpresa de que su sueldo prestación se han cogido. El motivo de este susto viene de la aplicación sobre los salarios del mecanismo de equidad intergeneracional. Que esto no hace falta que lo leamos, porque lo he explicado al principio, que se supone que es para pagar a las pensiones. Que ya digo que, que no vengan con embustes porque dinero. El dinero se supone que estaba en los presupuestos generales. Con lo cual, si aquí falta dinero es porque lo han gastado en, otra, en otros asuntos donde no tenían que haber destinado ese dinero. Porque lo que habrá que priorizar es esto, y no otras tantas cosas. El gran problema, por tanto, podría venir de la no deflactación a tiempo del IRPF sobre el nuevo mínimo exento. En este punto eh, todo parece indicar que el gobierno de Pedro Sánchez hará coincidir la aprobación del SMI con la modificación en el IRPF. Los deberes sin hacer, la tardanza por parte del gobierno en acometer la exención, tampoco lo ha hecho sobre las rentas por debajo de los 21.000 euros, para que no afecte este incremento a los trabajadores ha sido un elemento de discordia. Y es que cuando el Ejecutivo modificó la ley de renta no tocó en ese momento el artículo 96. Y ahora toca hablar de la, la vida que se pegan los directivos de Radiotelevisión Española. Yo os formulo una pregunta: ¿No tendría más sentido privatizar Radiotelevisión Española fuera y ese dinero para las pensiones y dejarse el IRPF quieto? Se podría perfectamente privatizar Correos, Radiotelevisión Española, todas estas agencias clientelares. Ahora van a aumentar la participación del Estado en Telefónica. ¿Para qué? Para meter ahí a gente del PSOE y controlarla. Y en Indra también a que se vayan de ahí. Lo que tienen que hacer es reducir el peso del Estado y priorizar el gasto. Pero no puede ser que estemos manteniendo aquí a todos los amigos de Pedro Sánchez que acaban colocados en correos, o en Radio Televisión Española, que luego nos digan que no hay dinero y que tenemos que pagar más IRPF. Que luego es un dinero con el que la gente cuenta no ya para pagar el alquiler o la hipoteca o para pagar la luz o para pagar la comida. Por un imprevisto que si por lo que sea se te estropea la lavadora y tienes que comprar una nueva o si por lo que sea se te avería cualquier electrodoméstico o cuando vas a pasar la ITV en el taller te dice no, esto, esto, esto y esto está mal y tienes que, que tener ese dinero, algo de dinero ahorrado para esos imprevistos. Y no puede ser que nos estén continuamente subiendo los impuestos, llevándonos ya a una situación que es que es límite. Una situación límite para que luego otros se peguen la vida. Que siempre ha pasado esto en España, pero no como ahora. Al nivel de ahora, de tanta gente viviendo a costa de lo público, nunca lo hemos visto. Estamos verdaderamente asfixiados. Peor que los siervos en el medievo, en la edad feudal. Estamos. Voz Populi ha cedido al último informe de auditoría de la Inspección del Estado sobre la actividad de Radiotelevisión Española. Gastos de los directivos: 25.522 en taxi, 17.910 en alojamiento. 5.098 en restaurantes, 1.580 en festivales y certámenes, 1.395 en parking, 842 de cuota de organismos, 688 de, restauración, perdón, de restaurante personal interno, 674 de tren, de desayuno 553, de exceso de equipaje 499, otros servicios 262, que aquí puede entrar cualquier cosa, peajes 117, 87 en otros. ¿Pero esto qué es? ¿Qué, ¿Qué chiste es este? El Consejo de Administración de Radio y Televisión Española aprobó el pasado noviembre una resolución para regular los gastos. Voz Populi ha tenido acceso y ahí se puede apreciar un extracto de los gastos liquidados por los 48 directivos que dependen directamente de los siete miembros de la Alta Dirección de Radio y Televisión Española. Y aquí tenemos más gastos con las cantidades. Este, uno de aquí. En taxi resulta que nos gastamos 25.523 euros. ¿Qué coges? ¿El taxi para ir a hacer la compra? ¿El taxi para llevar el perro a pasear o cómo va? ¿Esto qué es? ¿Qué mala broma es esta? El auditor ha detectado una cantidad de 83 comidas por un montante de 6.340. Es decir, que solo en comida ya se han gastado más de un millón de pesetas. Las reuniones de formato almuerzo no deberían producir de manera reiterada convirtiéndose en hábito, sino que se buscan otras alternativas. Para la IGAE, no es necesario que Radio Televisión Española da a financiar salidas a comer. Pues claro que no. Es que de hecho, Radiotelevisión Española no es necesaria. Es que si buscamos. Eh, tiene cuatro veces más plantilla que Telecinco. Y que Antena 3. Cuando es deficitaria. Radio Televisión Española. Mirad. Radio Televisión Española cuesta 19,8 euros al año a cada español. Si a esto tú le vas sumando correos y le vas sumando todas las empresas públicas que utilizan para colocar a sus allegados, dime si no tienes la subida al IRPF. 19 de Radio Televisión, ponle que otros 19 de correos, va sumando, 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 más la participación en Indra, más la participación en Telefónica, más la participación en Movistar y tal. Y varias del del Ibex 35 que no sé qué pintamos financiando empresas privadas bueno pues tú vas sumando todo bueno sí lo sé es para controlarlas pero bueno tú vas sumando todo y mira si tienes la subida del IRPF que han aplicado supuestamente porque no había dinero para las pensiones es lo que tenemos no pues aquí algunos pegándose la vida padre y a costa del resto eh, María Jesús Montero y el Interventor General del Estado infringen la ley para ocultar la inversión por autonomías el afán del Gobierno por ocultar información al Congreso ha llegado al punto de situar en esta comprometida situación de legalidad al Interventor General del Estado, que está obligado a enviar al Parlamento informes semestrales en los que se debe detallar el dinero que el Ejecutivo Central invierte en las distintas autonomías. No lo está haciendo. Esta obligación está recogida en el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria. Desde. Bueno, en esos seis meses, la cantidad desviada a Cataluña ha sido de 1.152, es decir, la mitad de lo invertido en toda España. O dicho de otra forma, el 50% de las inversiones del Estado en comunidades han ido a parar a Cataluña. Desde que el líder del PSOE se instaló en la Moncloa, el interventor general del Estado, alto funcionario de carrera, integrado por oposición en el Cuerpo Superior de Interventores, ha ocupado cargos de alta responsabilidad durante el gobierno del PP de Rajoy. La emisión de este informe de inversión por autonomías y su entrega al Congreso es una obligación, y su incumplimiento afecta de lleno al interventor general del Estado, máximo funcionario encargado de este cometido. Pues no pasa nada, que ya se encargará Sánchez de purgarle. Perfecto legal, bueno, aquí la, la historia de, del hombre que ha redactado el informe, que tampoco me interesa demasiado, porque tenemos que ver otras noticias. El fiscal de Tsunami que ataca al juez García Castellón va a ser premiado con una plaza de fiscal jefe. Pero ya digo, esto no tiene nada que ver con los favores al gobierno, esto es una casualidad muy casual, el fiscal de investigación por terrorismo al grupo violento Tsunami en la Audiencia Nacional, Carballo, que se ha caracterizado por atacar a Manuel García Castellón, que es el juez instructor, está cerca de ser premio, premiado con una codiciada plaza de fiscal jefe. Miguel Ángel Carballo fue elegido como teniente fiscal de la Audiencia Nacional y Carballo ha pasado de perseguir el independentismo a alinearse con los intereses del gobierno de España. Consideran sus escritos que las protestas... Del Procés, donde se bloquearon carreteras y el aeropuerto del Prat, falleció un hombre y fueron heridos de gravedad varios policías, no son terrorismo. Sí, se murió un francés. Eh, hubo pánico, hubo una estampida y un ciudadano francés que se lleva a Barcelona falleció. En sus últimos escritos ha acusado a García Castellón de amplitud del objetivo de procedimiento carente de justificación y está pendiente a ser ascendido. Toca hablar ahora de política internacional y hablaremos del Salvador. Elecciones en El Salvador. Bukele busca seguir en el poder tras ignorar la constitución. El salvadoreño celebra las elecciones presidenciales este domingo 4 de febrero. El presidente Bukele goza de más del 80% de la aprobación y sus rivales no superan el 12% del conjunto. <coughs> Tanto apoyo se debe a la guerra contra las pandillas. Durante el gobierno de Bukele han carcelado a 75.000. Es más del doble de la población carcelaria de Ecuador. Necesitamos que salgan a votar masivamente. Para continuar con la lucha contra la delincuencia, Bukele echa mano de un enfático discurso. Nuevas, nuevas ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría. El discurso en mano dura contra la delincuencia eh, no es el más radical en su partido. Un ejemplo clave es su primo, Zabla Bukele, que es presidente de Nuevas Ideas, para lanzar la campaña a principios Arengua a sus simpatizantes. Matemos hasta la última célula. Separación de poderes en peligro. Ahora Bukele no solo pone en juego el dominio del Ejecutivo, pues en las próximas elecciones podría controlar casi por completo el Legislativo. Realmente Bukele es un personaje controvertido, porque sí que es verdad que su lucha contra las pandillas ha dado resultados y su mano dura ha hecho que crezca la seguridad y que bajen los homicidios. También está bien que plante cara a los entes internacionales y supranacionales, pero no es menos cierto que apoyaba el independentismo catalán. Pero no es menos cierto que recibe financiación de China y que probablemente el plan sea crear un nuevo canal para rivalizar con el de Panamá y haya ahí un interés económico porque todo funcione muy bien y que le estén financiando para... Y tampoco es menos cierto que ha encarcelado a opositores acusándoles de ser pandilleros. Y no solo a opositores, también a gente que eran falsos positivos. Entonces ya digo, es un personaje con sus luces y sus sombras. Lo que sí que está claro es que no deja indiferente a nadie. Es conservador. En vista del confinamiento, las redes sociales como Instagram tuvieron un auge por medio de los directos. En aquellos días Bukele fue requerido por calle 13 para hacer una transmisión. El presidente del Salvador sorprendió al defensor de regímenes globalistas. Pensó que podrían tener afinidad por la implementación de medidas autoritarias. Bukele no cedió en el plano social. Durante el directo intervino el también artista Bazbuni y pidió al residente que le preguntara al mandatario sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Bukele se opuso rotundamente. El accionar más cuestionado en el Congreso contra la Corte fue aclarar que la Constitución no permitía una nueva reelección. Sin embargo, el presidente centroamericano ha sido criticado por saltarse lo que prevén las leyes para aspirar a un nuevo mandato. La libertad de prensa, que se ha reducido sustancialmente en el gobierno de Bukele, solo en el último año se redujo en un 111. No obstante haber logrado que El Salvador pase de ser uno de los países con más crimen a estar por debajo de Estados Unidos, impulsa el apoyo al mandatario. Ya digo, tiene luces y sombras. Es complicado posicionarse al respecto. Hay cosas que las hace muy bien. De hecho, hay cosas que son dignas de admirar y que deberían de copiarse. Yo soy partidario de mano dura contra la delincuencia. Pero luego tiene otros aspectos que son más controvertidos. Y ahora toca hablar de mi ley. Si bien en Bukele, no lo tengo claro con mi ley, lo tengo 100% claro, que es el cambio que necesitaba Argentina. Las políticas de Milley empiezan a dar resultados, congela la base monetaria y la inflación alimentaria se desacelera. El plan del presidente Milley para tumbar la lacra de la inflación pasa por abandonar el peso y dolarizar. Sin embargo, el camino a la dolarización no será inmediato, de modo que el político se ha visto obligado a replantear la política monetaria y apenas ha aumentado un 0,08 desde que el 11 de diciembre eh, asumiera hasta el 18 de enero. Como vemos, la base monetaria está fuertemente influida por distintos factores, de modo que es importante analizar el efecto agregado. Y aquí podemos ver que la, la variación y vemos un descenso. O sea que sí que parece que está llegando a, a controlar. Para complementar esta estrategia, el control del gasto público será otro factor relevante. Mientras el gobierno da sus primeros pasos, la evolución de los precios muestra señales positivas. En el sector inmobiliario, eh, con una política de desregularización. Desregulación, perdón, ha habido un fuerte aumento de la oferta de vivienda y también hay señales positivas en el precio de los alimentos y la perfumería y la limpieza. Toca hablar ahora de economía con tres noticias. Rivera propone llevar agua en barco desde Valencia a Cataluña. Esto es una mala broma. Deberíamos de tener un plan. Dice, no, es que España es un país azotado por fuertes sequías pues me estás dando la razón en que con más por más motivos habrá que tener un plan hidrológico que permita acumular agua para épocas de sequía porque hay el tema de la movilidad de los peces dice no si pones diques y azudes los peces no pueden remontar los ríos qué río van a remontar si el río se seca porque no hay agua? es que verdaderamente es una falta de respeto. Y aunque fuese el caso, tú no puedes poner por delante los peces de las personas. Y lo que estamos viendo, si es que esa fuese la razón, que no la es, que la razón es sacar el agua a bolsa y, y especular con ella. Pero bueno, si precisamente somos un país con sequías, tenemos el referente de países similares, como puede ser el caso de Israel, o como puede ser el caso de Marruecos, que de unos años para aquí han ido aumentando el número de infraestructuras hidrológicas, precisamente para sortear los efectos del clima. Pero es que tampoco estoy inventando la pólvora, porque es que ya los egipcios, para controlar las crecidas y las bajadas del Nilo, tenían un montón de canalización y de todo. Los romanos hacían acueductos y hacían pantanos. Es que verdaderamente no tiene sentido que lejos de, 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 de trabajar en tener un plan hidrológico nacional en condiciones, lo que hagan sea desmantelar lo que ya tenemos. Se, perfectamente si hubiese más pantanos y si hubiese más, más formas de canalizar el agua, el problema de Cataluña estaría ya arreglado. Pero no, propone Teresa Rivera mandar. La que dice que no hay que contaminar, propone mandar barcos, que eso consume fuel para que funcionen, cargar barcos con agua. Es que, de verdad, Sánchez anuncia que el gobierno aprobará el martes la subida al salario mínimo interprofesional, esto también sirve para cambiar de grupo de tramo del IRPF, con todos los sondeos, situando al PSOE en tercera posición en las gallegas, el presidente ha avanzado el sábado que aprobarán la subida al salario mínimo. Una prestación que en muchos ámbitos se da por aprobada. En un acto electoral en Eurense, al que han asistido mil personas, el secretario general ha afirmado que eso es, compañeros y compañeras, la política. Sí, aumentar los despidos, es la política. Sánchez pide el voto para Besteiro, pero bueno, ya habíamos visto que la Junta Electoral le llamó la atención, veremos si no se la vuelven a llamar. Y el gráfico que desvela el drama laboral al que Yolanda Díaz ha condenado a España. El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y el secretario de Estado de Empleo, que han trasladado en rueda de prensa sus principales conclusiones, han vuelto a repetir, como por otro lado es habitual, que los datos refrendan la reforma laboral y eso que el informe de empleo correspondiente al mes de enero refleja el peor mes de enero de la última década, Es pues que encima la última década viendo una pandemia de por medio, o sea que es que esto es el colmo. Destrucción de empleos superior a 230.000 puestos de trabajo y un, y un incremento del paro de 60.404 personas. Más lo que veíamos ayer del desempleo juvenil. Si algo ha hecho Yolanda Díaz, <coughs> ha sido disparar los costes de contratación acercándose a los límites registrados tras la pandemia. Y por otro lado, el gran drama de la economía española, la productividad, se ha hundido. Y aquí los gráficos que desmienten que los datos sean buenos. Bueno, es que... Tampoco hace falta gráficos o ser economista para saber que los datos no son buenos. Simplemente tú ves cuánto dinero te queda a final de mes, cuánta gente de tu entorno ha sido despedida, cuánta gente de tu entorno no encuentra trabajo y tienes la realidad. Que la realidad, por muchos telediarios, por muchas tertulias y tal, no la puedes cambiar ni tapar con un dedo. Con esta noticia acabamos el podcast de actualidad del día 3 de febrero y muchísimas gracias a todos por verme.